Es de lo más injusto. Yo no creo que sea para tanto. Es una superfaena. Ya podría haberme avisado mi madre. Este año lo están haciendo casi todos los padres. Forma parte de todo el rollo del intercambio cultural. La exposición, el baile... Tengo un vestido genial para el baile. Un total desconocido en mi casa durante 2 semanas. Voy a volverme loca. Voy a ser un peligro para mí misma y para todos. A mí me gusta el programa de intercambio cultural. Sí, es una fusión maravillosa de 2 culturas. ¿Alguna vez has ido de intercambio? Una vez mi padre intentó venderme a unos armenios. ¿Eso cuenta? ¡Uy! Este es el mío. Es Ben. ¿A qué está para comérselo? Desde luego el mío es el mejor. ¿Qué estás mirando? Fotos de los estudiantes de intercambio. Mira, 100% sueco, 100% imponente y va a estar viviendo en mi casa. ¿Qué tal es el tuyo, físicamente? Yo qué sé. Joven. Joven también podría ser una chica imponente, ¿no? A mí solo me dijeron joven. ¿No miraste a ver cómo era? A lo mejor es horroroso. Eres una insensata. Un momento. ¿Entonces esa persona que va a estar 2 semanas en tu casa es un hombre? ¿Con todos sus miembros? Me parece una idea espantosa. ¿Y qué hay de la maravillosa fusión de 2 culturas? De fusión nada, ¿vale? Espero que no se le ocurra tocarte. ¿Qué hace ese? Ah, es Rodney Manson. Es la esencia misma del círculo vicioso. Todo lo que le falta de listo es lo que le sobra de tonto. Te cae mal porque te estuvo pegando todos los días durante 5 años. Sí, eso me sacaba de quicio. Voy a avisarle antes de que se meta en líos. Ya voy yo. Es mucho mejor evitar situaciones violentas. ¿No pensaba ser violenta? No siempre utilizo la violencia. Lo hago. Lo único importante es que tú lo creas. ¿Pero qué? Oh. Willow, hola. Me parece que no deberías estar haciendo eso. Podrías tener problemas. No me digas. ¿Crees que a lo mejor me expulsan? ¿Sigue en pie lo de química mañana? Sí, creo que ya me he aprendido de memoria los 14 elementos naturales. Hay 103. Atención todos. Ahora vamos a entrar en la cámara mortuoria inca. Va a dar comienzo el sacrificio humano. Típico truco de museo. Te prometen un sacrificio humano y te encuentras con cacerolas viejas. Hace 500 años, el pueblo inca eligió a una hermosa adolescente para convertirla en su princesa. Espero que la historia acabe con vivieron felices y comieron perdices. No, yo creo que el final es que se convierte en una momia arrugada, siniestra y descolorida. El pueblo inca sacrificó a su princesa como ofrenda al dios de las montañas, Sevancaya. Una ofrenda enterrada viva para siempre en esta oscura tumba. Ya podrían haberla vendado con una tela blanca, como hacen en las películas. La princesa permaneció en ella tan solo protegida por este sello maldito que está aquí como advertencia para el que intente despertar. ¡Qué horror! Bueno, Buffy, ¿cuándo va a venir tu estudiante de intercambio? Se llama Ampat. Llegará a la estación de autobuses mañana por la noche. A la terminal de autobuses Sunnydale. ¡Qué elegante! Nada como un buen tufo a orina para conocer nuestro país. Bien, hágate el favor de seguirme. ¡Vaya, hombre!